Es la cuarta vez, el primero fue en el 2010 y después hubo en el 2015 y 2017. Después durante varios años no se hizo, así que este es como una traer de nuevo el salón de vuelta, ¿no?, a la comunidad. Así ¿cuál es la idea, digamos? La idea del salón es, como dice el nombre justamente, artistas nobles, y la idea es un poco fomentar a todos esos artistas que están ahí, que por ahí no se consideran artistas porque, no sé, no tienen una producción de cuadros que les permita hacer una muestra individual, pero que igual quieren mostrar lo que hacen, digamos, y este es un espacio que lo que ofrece es eso, ¿no? Desde ese lugar, por eso se llama nobles, porque es para todas las personas que no han participado en premios, que no han participado en concursos, que no han hecho una muestra individual como tal. Entonces, de ese lugar se les ofrece el espacio para poder participar, ¿no? Casi diría que hay más obras de las que hubo en los últimos, ¿no?, que se realizaron. En realidad es un salón muy esperado, salón se llaman, ¿no?, salón de artes visuales, porque, bueno, antiguamente era una sala, se hacía dentro de un espacio que tipo un aula, ¿no?, y por eso le quedó el nombre de salón, pero en realidad es un concurso, ¿no? Sí, la inscripción empezó hace más de un mes, empezamos a juntar obras. Hay 58 obras presentadas, más de 50 artistas, son 51 en total. Creo que hay una sola obra que no fue expuesta porque no correspondía, digamos, por las bases, no cumplía las características, o sea, no estaba enmarcada, pero después están todas expuestas y casi te diría que la mayoría de las personas que participaron lo hicieron en principio porque querían exponer y mostrar algo de lo que hacen, más que el concurso en sí, ¿no?, que el premio, digamos, como tal. De hecho, algunas personas plantearon que el premio como tal era un poco más estímulo que una compra de la obra porque es adquisición. Pero bueno, el salón se hace en principio con esa finalidad, ¿no?, de que las personas muestren lo que hacen más allá del premio como tal, ¿no? Variadas técnicas también. Variadas técnicas, tenemos dibujo y pintura, son dos categorías. El salón se solía hacer en principio de pintura y después se hizo de pintura y dibujo, después otro se hizo de pintura y este optamos por hacerlo de dibujo y pintura también. Hay ilustradores que son realmente, parecen ilustradores profesionales, algunos lo son. Hay incluso dibujo digital, y después de la categoría pintura hay desde acrílicos, óleos, témperas, técnicas mixtas, ¿no? Hay cosas muy variadas, sí. ¿Hasta cuándo va a estar la posibilidad de visitar? El salón está hasta el 12 de este mes, bueno, del mes que viene en realidad, de agosto. Hasta el 12 de agosto pueden visitarlo en el Centro Cultural, de lunes a viernes, de 8 a 13:30 y de 15 a 21.